Metrópolis, ¿cómo están? Nosotros hemos salido, como siempre, a recorrer las calles de la ciudad para conocer qué actividades culturales se vienen realizando. Y hoy hemos hecho algunas notas para que ustedes también sepan qué pasa culturalmente en nuestro país. Francesa de Miraflores se presenta la obra de teatro Bolognesi en Arica, escrita y dirigida por Alonso Alegría. Es una propuesta que nos habla sobre los últimos momentos de Francisco Bolognesi. Hola amigos de Metrópolis, ¿cómo están? Soy Diego Lombardi, estamos haciendo Bolognesi en Arica, en el auditorio de la Alianza Francesa, vengan a verla. Les voy a presentar un ratito al elenco para que vean un poco todo, pero lo más importante es que vengan a ver la obra, es la única forma de que se enteren realmente quién fue Francisco Bolognesi. ¿Quién recuerda a Francisco Bolognesi, por ejemplo? Por acá, ¿quién lo recuerda? Sí, a Francisco Bolognesi, el morro. El morro, Ugarte y la bandera. Durante la obra transcurren 12 días, desde la batalla de Tacna hasta la batalla de Arica. Es decir, son todos los días previos a la batalla de Arica y todo el abandono en el que estuvieron todos los héroes del morro. Ugarte, Sáenz Peña y todos los demás. Coronel, diga, su hijo estará muy valiente y quedará ileso. Valiente sí, pero ileso, ojalá. Señor prefecto de Tacna, desde acá podemos ver los humos de la batalla. Pero no sabemos quién humea, señor prefecto. No sabemos quién humea. Bueno, mi personaje es una joven ciudadana de hoy, tan normal, tan preguntona, tan analítica como cualquier ciudadano de hoy. Así que probablemente cualquier persona que venga a verla se va a poder identificar con cualquier cosa que mi personaje comente. Hay cosas que no nos quieren decir, o hay cosas que no nos quieren contar, o peor aún, hay cosas que no quieren que pensemos demasiado. Bueno, aquí no estamos ocultando nada, señorita. ¿Qué tal si seguimos y vamos viendo? ¿Te parece? Bueno, ya, ¿puedo continuar? Bien, ahora estamos en el morro. Él es Martín Martínez y hace el ingeniero Elmore, el ingeniero que estaba a cargo de... ¿De qué estabas a cargo? Estaba a cargo de ver la defensa del morro de Arica, instalando minas, ayudando en toda la parte logística y de ingeniería que podía ayudar el ingeniero Elmore. Señor Coronel Bolognesi, en este momento acaba de llegar un soldado del batallón Arica. Dice que el enemigo está en Tacna con todas sus piezas de artillería. Así que nada, los invito aquí a ver Bolognesi en Arica, la Alianza Francesa, escrita y dirigida por Alonso Alegría. Estamos de jueves a lunes a las 8 de la noche en el auditorio de la Alianza Francesa. No se la pierdan, no quedan tantas funciones, no la dejen para el final. Electrónica tiene una importante rama que abarca la creación de dispositivos electrónicos inteligentes vinculados al arte, la belleza y el entretenimiento. Aquí una nota para conocer un poco más de este fascinante mundo. El maquillaje del futuro con Beauty Technology. Bueno, yo estoy trabajando con Beauty Technology, que es un área de Wearable Computers. Wearable Computers es toda esta tecnología que podemos vestir. Entonces, como por ejemplo ropa o accesorios. Pero como ya hay mucha gente trabajando con este tipo de ropa y accesorios, inclusive ya está llegando al punto comercial, entonces pensé en el doctorado que estoy haciendo en la PUC de Río de Janeiro, en ya movernos desde la ropa e ir para la piel. Entonces yo trabajo en la superficie de la piel, llevo tecnología a la superficie de la piel y escondo esta tecnología en productos de belleza. Y conectarla, si es que ven aquí, esta parte de aquí es el maquillaje, que también es conductivo. Entonces me permite conectar las pestañas a este wearable. Entonces cuando ella cierra el ojo, es como si fuese un switch, entonces cierra el ojo y va a conectar la pestaña superior e inferior y
y esa información va a ser llevada al wearable. Y también podemos generar gestos. Entonces, esta generación de gestos, que por ejemplo, si es que yo hago este tipo de gestos, en algunas culturas puede ser algo ofensivo, pero para nosotros puede significar algo y para otras personas puede ser de repente una mentira. Entonces, con esta creación de gestos podemos también activar en el ambiente, podemos hacer que objetos se muevan o podemos prender una luz, abrir una puerta y dar la posibilidad a las personas que simplemente con el parpadear los ojos activen cosas en el mundo. Para mí es algo súper interesante no trabajar en esta tecnología que considero en el área de wearable computer es una tecnología nueva, ¿no? Que ya estamos avanzando hasta el punto de llegar a la piel, a la superficie de la piel y dar la posibilidad de comunicarnos, ¿no? Es otro tipo de comunicación y otro tipo de cómo es que las personas van a interactuar con el mundo. Conocer un poco más sobre Beauty Technology y la tecnología que estoy desarrollando, pueden entrar a mi página en Facebook, que es facebook.com/beautytechie, o mi página web, que es katiavega.com.